bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que sé que es de vuestros favoritos, que es un haul. Además ya os lo avisé el otro día por Instagram, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo, porque bueno, pues por allí estoy mucho más activa a diario, es mucho más directo el contacto y podemos hablar más rápidamente que por aquí, que a veces no me da la vida contestaros los comentarios. Y bueno, pues por ahí además siempre comparto pues mis looks diarios, tanto por foto como por stories, hago unboxings, compartimos las cenas para vagas. Entonces bueno, si os animáis y os apetece, podéis seguirme por Instagram también. Aunque siempre intento hacer un haul al mes para que no se me acumulen muchas cosas y nos hagan eternos, hay bastantes cosas que os tengo que enseñar hoy, pero voy a ir rapidito para que no se haga eterno y no me entretenga mucho, que a mí se me va la lengua y me gusta mucho cascar, como yo digo, y no quiero que eso se haga muy muy pesado. Además, por si sois nuevos, me presento, mi nombre es Ana. Y además de este canal, que pues es el principal, donde subo siempre todas las semanas más de moda, belleza, lifestyle, tengo otro canal de vlogs que quiero retomar ya. Que si os gustan este tipo de vídeos, pues os lo dejo también por aquí arriba, por si queréis pasaros. Y antes de empezar, que sé que me vais a preguntar, la cadenita que llevo es de una web que se llama Keisha Love, es española, es una chica gallega que me lo mandó y bueno, está súper chulo porque pone Girl Power y un rayito, así que no me pudo flipar más el mensaje. Y luego el labial que llevo, que siempre me preguntáis también y yo ya me adelanto, es este de Maybelline, el Super Stay Matte Ink, ¿vale? De estos que son fijos, fijísimos, que se quedan ahí perenne siempre, y es el número 65 Seductress. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. Vale, voy a empezar por Zara, que esto ya me lo habéis visto por Instagram, que lo he sacado ya en varios looks, y es una gabardina, un trench de Zara Kids, en concreto, de la sección de niños, porque sabéis que a mí a veces me gusta pasarme por allí y cotillear cosillas, porque la talla 13-14, algunas cosas me vienen, otras no, obviamente. Pero esta gabardina me flipó, me costó 30 euros, que bueno, si os esperáis al Black Friday seguramente os costará más barato, pero ahí tenían se apura, me lo quería llevar a Lisboa y me lo compré antes de irme. Pero bueno, no me pareció cara para lo que es, nunca había tenido, bueno, a lo mejor de pequeña, pero que yo de adulta no había tenido nunca un trench y me gustó mucho porque me parece un básico. Y es este de aquí, en color camel, con los botoncitos en carey. Y me parece súper guay, es finito, más de entretiempo, pero bueno. Luego de Zara también, pero estoy ya de adultos, me compré una mochila, esta en tipo polipiel, con las cremalleras y los detalles en plata, que me parece muy guay porque el tamaño es ni muy pequeña ni muy grande, y la quiero sobre todo porque cuando me voy de viaje, a lo mejor un fin de semana o lo que sea, me es más cómodo ir con mochila cuando voy a patear todo el día por algún sitio que irme con el bolso cargada. Además me caben muchas más cosas y me es más cómoda, y yo no tenía ninguna así que me fuera un poco más vestida, para poder llevármela pues, de diario, de trote. Y me vi esta en la web y la verdad que me parece súper guay. Cuesta 23 euros, o sea que está genial de precio. Tiene aquí un compartimento con un botón y luego la parte de dentro que es súper grande. Y bueno, pues eso, una mochila básica, negra. Y luego también de Zara me compré este bolso que no me lo quito, porque es que de verdad no me puede gustar más. Lo vi cuando salió en temporada y dije, me voy a esperar un poquito, pero al final me lo compré. Y no sabéis, me lo pongo todas las semanas fijo, o sea, no hay semana que pase que no me lo pongo. Y este bolso negro también en acabado tipo polipiel, con la cadenita esta que se puede quitar si queréis, pero a mí me mola el rollo. Y luego las asas se pueden quedar así cortas, que yo lo llevo bastante así corto, o más largo, y podértelo incluso cruzar, etcétera. Me gusta un montón porque los bolsos que llevan cadenas me gusta que lleven por lo menos la parte de donde te lo pones en el hombro un refuerzo en tela o en piel, para que no se te clave la cadena, porque no hay cosa más incómoda que clavarte las cadenas de los bolsos, por lo menos para mí. Y bueno, la verdad luego que es un tamaño medio, ni muy grande ni muy pequeño, pero caben un montón de cosas, porque tiene como dos compartimentos sueltos y luego uno con cremallera en el medio. Así que bueno, 30 euros me costó y creo que es de mis favoritos esta temporada porque no paro de ponérmelo. Stradivarius. Me cogí esta sudadera, me gustó un montón la verdad, con el detalle en brilli brilli de la letra, de Bowie, bueno, de David Bowie, entonces me moló un montón. Todavía no la he estrenado, de hecho tengo la etiqueta puesta, pero tengo un montón de ganas. Me cogí la talla S y cuesta 26 euros. H&M, me cogí estos dos jerseys. Yo soy una loca de los jerseys, ¿vale? O sea, me flipan, todos los años me compro miles y tengo 50.000 jerseys, pero es que me encantan, o sea, me encantan los jerseys. Y mi tienda favorita para comprar jerseys es H&M y Mango, o sea, es de donde son la mayoría de mis jerseys, son de allí, de hecho. Y todos los años que hay alguno de H&M, porque además son muy baratos, la mayoría. Y para lo que luego duran en general, porque luego en Mango te compras un jersey de 36 y de 40 euros y te salen pelotillas al mes de ponerte los que parece que los tengas 50 años roñosos, pues oye, pues por lo menos H&M te cuestan 20 y pues no te sabe tan mal. Entonces bueno, hoy en día ya he dado por hecho que los jerseys no es que sean muy buena calidad. De hecho este que os voy a enseñar es nuevo de hace, me lo compré justo antes de irme a Lisboa, o sea hace 3 semanas,
y ya está bastante fastidiadillo, pero bueno, me costó 20 euros y me gustó un montón el color, es de estos básicos de cuello redondo. Me cogí la talla M porque me gustaba que quedara anchote y es este color como un azul petróleo, o sea, me parece chulísimo el color, la verdad. Pero si os dais cuenta y os fijáis, ya está como no sé, como levantada la tela, me da mucha rabia, pero bueno. Y este también es de mis favoritos de esta temporada, este la verdad que se me está manteniendo mejor, aunque hay alguna zona que también que se me ha levantado, me da mucha rabia. Y el color es espectacular, no sé si lo vais a apreciar en cámara, pero es como un verde con tonos lilas, amarillos, azules, o sea, es como un jaspeado chulísimo, o sea, la verdad que el color del jersey es espectacular. El cuello es cuello Perkins, y luego la manga es más anchota, como veis, y lleva también la parte de la manga pues más ceñidita. Es muy guay, me costó creo que 25 euros, si no recuerdo mal, y de este sí que llevo la S, porque es bastante anchote. Vale, seguimos. En Primark, que esta la llevaba puesta en el vídeo de la semana pasada de mi rutina de pelo, que por cierto, si no la habéis visto, os voy a dejar por aquí y en la cajita de info, porque está guay. Y es una sobrecamisa de Primark, que, o sea, ya la había visto cuando salió en temporada, pero valía 25 euros. A ver, no es caro para una sobrecamisa, ¿vale? Pero en Primark, digo, es que 25 euros, no. Y un día me pasé porque iba a mirar cositas de Navidad, como no, yo friki de Navidad, y la vi que estaba por 15 euros rebajada y además solamente estaba mi talla, la S, y dije, esto es una señalada para ti. Y la verdad que no me puede gustar más, me flipa. Además es un rollo muy masculino que de hecho lo podéis compartir con vuestros hermanos, padres, novios. O sea, me parece muy guay. De hecho, yo se la enseñé a... cuando se la enseñé a mi chico que me la había comprado, se la probó y le venía perfecta, así que la podemos incluso compartir. De hecho me dijo ya sí lo que me voy a poner cuando algún día me apetezca. Y está muy guay, ¿vale? O sea, es esta sobrecamisa gordita además. No sé qué tejido es este, pero como un poco tweed, tela de jersey, no sé. Por dentro tiene zonas polares y es así en cuadro gris, marrón, blanco, con bolsillos, bolsillos también lateral. Y eso, me costó 15 euros y yo llevo la talla S, porque es bastante anchoto. ¿Anchoto? Anchota. Y eso, que me gusta un montón. Para looks así calentitos y cómodos, con jeans, con un pantalón blanco, me mola. Vale, y luego de Zara también, vuelvo a Zara, me compré este jersey cardigan, que como veis soy una friki, es que tengo miles, pero no me canso nunca. Y este año sobre todo quería de colores diferentes, no tan básicos. El año pasado repuse un montón, o sea, sobre todo cargué en tema abrigos y jerseys básicos. Y este año estoy apostando por otro tipo de color, que me gusta un montón, es un azul cielo muy chulo, todavía no lo he estrenado. Yo llevo la talla S, aunque una M tampoco me habría disgustado porque a mí me gusta el rollo ancho, y cuesta 26 euros. A ver, es un pelín caro para lo que es, la verdad, pero bueno. Y ya está, es así, azul, también está en color camel, con los botones en carey y en cuello pico. Y luego, sabéis que en el último haul, bueno, no sé si fue el último o el anterior, creo que fue el anterior, el de septiembre, os enseñé que me había flipado el modelo Slouchy de jeans, de vaquero, sobre todo el de Zara, me compré uno en vaquero oscuro, y que os dije que me iba a comprar el negro, y obviamente me compré el negro, y no me puede gustar más, o sea, me los he puesto muchísimo desde que los tengo, y es que este modelo, lo que os dije, me gusta mucho porque yo que soy tan recta de cintura, o sea, soy muy estrecha, me gusta o necesito para verme un poco más compensada que la parte de la cintura para abajo sea un poco más ancha, o sea, dar volumen en la parte de abajo básicamente. Entonces estos me gustan un montón porque son muy entallados en cintura, pero luego son muy bombachos el resto de la pierna. Entonces a mi forma de cuerpo pues me gusta, por lo menos me siento favorecida. Entonces eso, valen 30 euros, llevo una talla menos de la que normalmente gasto porque son muy altos de cintura. Y luego ya de mango me cogí también esta camiseta básica de también cuello Perkins, bueno, entre medias de Perkins, blanca, de tipo canalé pero con un dibujo así en diagonal, de color blanco crudo, porque es un básico, me la he puesto también mogollón, me la compré justo antes de irme a Lisboa, la estrené allí y me la he puesto muchísimo, y creo que me costó 15 euros, y llevo la talla de Shein. Todo lo que os voy a enseñar ahora es de Shein, y ya os aviso, como os avisé por Instagram, que como muchas os flipó un montón este cardigan que es de allí, ¿vale? Llevo la talla S, por si os gusta, es un verde, no sé, verde menta chulísimo, la verdad que el color me flipa. Los botoncitos son así en cuadrado, como veis, carey, muy guay, en color caramelo. Es súper gustoso, no pica, de hecho yo no llevo nada debajo, o sea, llevo una camiseta de tirantes
de tirantes con el encaje este, pero que lo que es la manga y todo voy sin nada, o sea que no pica, y me han dado un código de descuento que os voy a dejar en la cajita de info, que es está disponible, o sea, hasta el 31 de diciembre lo podéis gastar, pero es que además mañana empiezan con el Black Friday en la web de Shein, así que vais a tener un montón de descuentazos que encima le podéis aplicar el 15% adicional con el código que os doy, así que más barato imposible, así que aprovechad porque, oye, siempre viene bien. Entonces, aparte de este cardigan, me cogí esta americana. Yo, la loca de las americanas, o sea, tengo 50.000 millones de blazers, pero es que me flipan. Y me cogí esta en cuadro, sí, como estampado pata de gallo, pero en color amarillo, verde, naranja, marrón, o sea, me mola un montón los colores, la verdad. La estrené ayer, por cierto. Y los botones son en carey, lleva bolsillo, bolsillo de verdad. Bien, porque odio los bolsillos falsos. Me cogí la talla S y bueno, la verdad que queda súper guay. Y con algo básico vas con un vaquero y con una camiseta blanca, pero ya te pones esto y ya le da otro rollo. Vale, luego hay cosas también que se pidió mi madre, porque lo que aprovechamos es coger cosas las dos y así los gastos de envío no salen gratis, porque es a partir de 29 euros. Pero vamos, que es que en Shein vas a coger más de 29 euros seguro, bueno, por lo menos yo. Pero bueno, aprovechamos y pedimos juntas. Entonces hay cosas que se pidió mi madre que os las voy a enseñar igual que la otra vez, por si alguna le gusta. Pero os iré diciendo también lo que merece la pena, lo que no, el tallaje y cómo va, porque hay cosas que ha sido un fail. Entonces, esta chaqueta, creo que parka, de así, militar, verde militar, con pelo, con borrego y tal, se lo cogió mi madre, se pidió una talla M, que es la que normalmente gasta, pero le viene pequeñísimo, o sea, esto no se lo puede ni meter, y menos si pensando que vas a llevar un jersey y una camiseta debajo. Así que nada, ha sido un fail total. Vamos a ver si podemos cambiarlo, y si no, pues se lo daremos a alguien, a mi tía o algo, que tiene menos espalda y menos cuerpo. Entonces nada, está chula la verdad, pero sí que es verdad que la talla habría que cogerse una más de la que habitualmente gastéis, porque no le entra. Pero bueno, es bastante gustoso y agradable, y no es fino, ¿vale? No es de mala calidad, así que no está mal, pero una talla más de la que gastáis normalmente. Luego, este vestido me lo pedí yo para estas navidades, para estas fiestas, porque además os voy a grabar un vídeo de looks de fiesta, os lo subiré para diciembre, pero eso. Entonces me cogí este vestido pues para a lo mejor hacer uno de esos looks, y a ver, me gusta, pero tengo que ver un poco todavía la forma de ponérmelo, porque no me acababa del todo, porque se veía un poco el forro, pero bueno, está chulísimo, ¿eh? Es un vestido así, de lentejuelas todo, en color plata, bueno, dos tonos de plata y como un oro rosa, muy guay, haciendo como un estilo de rombo. La manga es así tipo globo, porque se tiene goma en la parte de la muñeca, y es cruzado, ¿vale? Se queda cruzado con el escote en pico y se ata con este cinturón de lentejuelas en color negro. Entonces, a mí con el cinturón no me acaba de cómo queda, ¿vale? Pero sí que voy a intentar a lo mejor ponerle tipo un corchete o algo así para poder cerrarlo y poder ponérmelo sin nada, sin el cinturón. Por lo demás, el vestido está genial, lleva forro, no se transparenta nada y el largo es perfecto, ni muy corto ni muy largo. Vale, mi madre también se pidió este vestido, que ha sido un poco fail, porque esto ya va a gustos, ¿vale? Pero el estampado es así, todo como tipo, no sé, vaca, como leopardo, pero en blanco y negro, no sé, un estampado raro, y no se ve favorecida con él, la verdad. Entonces es un vestido largo hasta el tobillo, de manga larga, finito, eso sí, es muy finito la tela, bastante finita de hecho. Y bueno, pues eso, es un vestido ancho que va un poco marcado a lo que es debajo del pecho y luego ya cae hasta abajo, largo. Ella se pidió la talla M y le viene bien de talla. Luego también se pidió este jersey, que este jersey sí que le encanta y le viene súper bien. Es la talla M también, y ella gasta la talla M, o sea que su talla, cogeros las tallas que normalmente gastéis en las tiendas normales, tipo Zara, Mango, etcétera. Que es bastante gordito, la tela muy gustosa. No huele mal, que es importante, que sabéis las que habéis pedido en algunas webs chinas, que hay cosas, de sobre todo de punto, que llegan y huelen fatal, o sea, fatal como a cerrado, como a, no sé, horrible, y que además, aunque lo laves, no se va, o sea, no sé qué, cómo está hecho eso que no se va, pero este no, este huele bien, el cardigan que llevo igual no huele nada mal, y eso, es en color granate, como mostaza naranja, y abajo un gris marrón. Así que nada, está muy contenta con este jersey, la verdad. Y luego también se pilló en el mismo estilo del otro vestido, o sea, es exactamente igual el corte, pero cambia el estampado, y este sí que le flipa. Es en florecitas, en rosas de color rojo y blanco, igual, ¿vale? Este sí que, bueno, es un poco más gordito, más tipo tirando a gasa, se ata por detrás con un botón, y lo mismo, es manga larga, aunque la parte de la manga, o sea, de la, ¿cómo se dice?
de la muñeca sí que ya va más fruncida, como con tejido este de nido de abeja. Y luego aquí en el pecho lleva como unos pequeños volantitos y luego es largo hasta abajo. Y va teniendo como franjas así con unos pequeños volantes. Pero esto con bota tipo campera tiene que quedar súper guay. Y también se pidió la M y le va perfecto. Y luego se pidió este jersey, pues que se pidió bastantes cosas, ¿eh? Se pidió este jersey que, a ver, es mucho mejor calidad del otro. Este es mucho más como calado, el tejido no es tan gordito. Pero bueno, está bien, es básico, es así tipo patchwork. Bueno, como que tiene varias franjas o retales de diferentes colores, en gris clarito, en gris oscuro y en beige. Y nada, eso, la talla M igual que gasta ella. Y nada, está chulo, o sea, la talla le viene genial. Pero es verdad que el tejido, pues nos esperábamos que fuera como más compacto y más gustosito. Y este pues te tienes que poner algo debajo porque es más calado, entonces no abriga tanto. Luego también me cogí esta sobrecamisa, pero sobre todo esta para estar por casa, la vi muy gustosa. Aunque bueno, luego un día también que vas cómoda con unos jeans te lo puedes poner. Y es así tipo borreguito blanco. Lleva también pues eso, los bolsillos con botones en la parte del pecho. Luego se ata también con botones así en tonos carey redondos. Y lleva el cuello así normal y ya está. O sea, esto me parece súper gustosito para estar por casa cómoda o para salir un día con jeans. Me mola. Y llevo la talla S, o sea que es bastante grandecito, es muy oversized. Y luego, este cardigan también que me pedí, porque soy un poco loca de los cardigans jersey, ya os lo he dicho, que es muy similar a este estilo y al de Zara que os he enseñado, pero negro de pelo, que es este de aquí, ¿vale? Es en cuello pico también, manga larga, con la muñeca un poco más ceñida, y los botones son así como metálicos, en color beige bronce. Llevo la talla S, me viene bien de talla. Pero es verdad, no huele mal, es gustoso, pero es verdad que pues esto no me acaba, la verdad. No sé, no me acaba, no me veo con él. Me lo volveré a probar de todas formas por darle otra oportunidad, pero si no, creo que se lo voy a regalar a alguien o lo voy a poner a la venta. Que por cierto, ahora ya no tengo mi... porque yo vendo la ropa que ya no utilizo. De hecho, hoy voy a hacer el cambio de armario y seguro que saco un montón de cosas a la venta. Lo digo por si queréis cotillear, porque hay cosas que tengo nuevas que me he puesto una vez solo, o sea... merece la pena, la verdad, echarle un vistazo aunque sea. Y antes lo vendía en Chick-fil-A, lo que pasa es que Chick-fil-A la van a cerrar. Y entonces he derivado todas las cosas que tenía a la venta y voy a subir las nuevas en Vinted. Los voy a dejar en todas formas en la cajita de info, abajo del todo está el link y ahí podéis verlo y por si algo os interesa, pues oye, lo podéis ver. Luego, otra cosa que me pedí, que me pensaba que era rollo blazer, pero la tela no es para nada blazer, o sea, me refiero, es que no lleva ni forro, entonces de blazer tiene poco, es esto. ¿Vale? Que eso, inicialmente, o sea, y en la web está como blazer de pana marrón, porque me moló un montón, pues el tipo pana, que ya tengo una del año pasado en color granate y me la he puesto muchísimo, y quería la, o sea, una del mismo estilo, me pensaba que sería en marrón. Pero que va, o sea, fijaros la fluidez de esto y no lleva forro ni nada, o sea, es como una sobrecamisa, pero que yo me la voy a poner rollo camisa, ¿vale? La voy a cerrar y me la voy a poner como camisa con una camiseta de tirantes de encaje o un suje de encaje, porque se ve un poco... y me la voy a poner así, o sea, tipo camisa. Pero bueno, mira, no hay mal que por bien no venga. Y llevo la talla S y también queda bastante oversize, como vais a ver en el vídeo. Lo último, que es un conjunto de chaqueta y pantalón. Y aquí es donde está mi prenda favorita junto con el cardigan este, es la blazer, ¿vale? Porque el pantalón, o sea, el conjunto a mí me gusta, ¿vale? Cuando lo vieron mi madre y mis hermanos me dijeron, ¿qué haces con eso? O sea, ni se te ocurra salir a la calle con eso puesto. A mí me gusta, o sea, me gusta mucho lo básico, pero también me gusta mucho como lo estampado, lo extravagante y mezclar cosillas diferentes. Entonces, a mí me gusta como queda, pero es verdad que no es apto para todos los gustos. Pero de todas formas, aunque el traje, o sea, el conjunto va... o sea, se puede poner obviamente junto porque es el mismo estampado, lo puedo utilizar por separado la blazer o el pantalón, que también eso es lo guay de los conjuntos, que puedes darle tres usos diferentes. Entonces es verdad que de las dos cosas me gusta mucho más la blazer y creo que le voy a sacar mucho más partido, pero no por nada, porque el pantalón me gusta, lo que pasa es que me viene un pelín grande en el sentido que me hace bolsa en el culete. Y la tela, el tejido de esto es muy bueno, o sea, esto es de la calidad de lo que más me ha gustado junto con esto. Entonces, el pantalón es este, ¿vale? El estampado del traje... es este, que es rollo... ¿esto cómo se llama? Paisley, ¿no? Paisley o Paisley, creo que se llama este estampado, rollo hippie, como yo le digo. Entonces es en tonos granate, rosas, verdes, bueno, me flipa un montón. Lleva bolsillos, es tipo traje, ¿vale? De tiro muy, muy alto. Me va perfecto, yo llevo la talla XS, y aún así, porque claro, como era tan alto de cintura, sabéis que yo siempre me cojo una talla menos, y aún así me va un poquito grande del culete, pero bueno, me lo puedo poner. Y luego la blazer, que me flipa de verdad, o sea, no me puede gustar más. Se venden por separado, ¿vale?
La blazer de talla S me viene perfecta, o sea, es tal cual como me gusta, tiene un poquito de hombrera. El tejido de verdad que es buenísimo, tanto el pantalón como de la blazer es gordito, es bueno, o sea, es de calidad. No es como la de pana que os he enseñado, que no tiene forro. Y bueno, el estampado me alucina. Y lo mismo, esto va súper básica, con un pantalón negro, con un pantalón blanco o un jean y una camiseta blanca, te pones esto y ya es otro rollo. Entonces me parece que le voy a dar un montón de uso y me gusta un montón, estoy deseando estrenarla. Estoy encantada y de verdad merece un montón la pena porque son de muy buena calidad. También para enseñaros, porque me llegó anoche a casa de mis padres y he ido a comer justo hoy y lo he podido abrir, que pedí estos imanes a la web de Lalalove. Está súper guay porque me parece un regalazo para estas navidades que no se nos ocurre qué regalar, o para el amigo invisible incluso, que no nos queremos gastar mucho dinero, pero es un regalo súper original. Los podéis personalizar del formato que queráis, yo los cogí así tipo Polaroid, pero los podéis personalizar en forma de corazón, redondos, o sea, están súper chulos. Ahora os enseño qué fotos elegí, y además os voy a dejar un código de descuento que me dieron para que podáis aprovechar y tener un descuentillo en el primer pedido. Y oye, pues si no tenéis ideas de regalos para estas navidades, me parece una idea, un regalo chulísimo, más bien una bolsita de tela muy mona, que aquí por ejemplo tiene esta frase tan graciosa. Mirad qué chulos quedan en la nevera. Me parece súper guay. Jo, no sé, me parece muy guay este regalo para tenerlos ahí de recuerdo, de adorno y recordar momentos súper chulos. Bueno, este es un antiguo que tengo yo de París, pero me parece súper guay. Así que nada, eso, que si os gusta, os dejo el código de descuento en la cajita de info y me parece un súper regalazo, yo estoy encantada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, que os haya dado ideas para el Black Friday. Contadme qué os vais a pedir, si os ha gustado algo, si no, si ya tenéis todo listo para el Black Friday, dejadmelo en comentarios. Y nada, que os mando un beso gigante, que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, porque vienen vídeos muy guays, siempre digo lo mismo, pero es verdad, no sé, a mí me parecen guays. Y nada, que gracias por estar ahí, que os mando un beso enorme, que tengáis muy buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo.